primera hora de la mañana han llegado varios furgones con los presos políticos catalanes hacia los calabozos de la Audiencia Nacional. Con discreción han sido trasladados al Tribunal Supremo, donde ha arrancado el juicio del proceso. Las acusaciones han sido ejercidas por la Fiscalía, Abogacía del Estado y el partido de ultraderecha Vox. En España han fallado los políticos y han funcionado los tribunales, los fiscales y ha funcionado también la corona, a través de la actuación de Su Majestad el Rey. En las próximas sesiones, a lo largo de los próximos meses, esta acusación va a ejercer la acción popular, exclusivamente ceñida al ejercicio del derecho. El hecho de que Vox sea acusación particular o acusación popular es una auténtica barbaridad. Y repito, no veremos un juicio a 9 personas, sino 9 personas enjuiciando a un Estado. Tan solo medio centenar de personas han podido acceder como público. Entre los asistentes, el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Los alrededores del Supremo han estado blindados ante las protestas de constitucionalistas e independentistas. Seguiremos reivindicando una Cataluña socialmente justa y libre, y la necesidad que el Estado español entienda que hay que dialogar y negociar. Los protagonistas de la sesión han sido los 12 líderes soberanistas encausados, 9 de ellos encarcelados. El eje central será dilucidar si hubo violencia, rebelión o sedición en la celebración del referéndum del 1 de octubre. 12 hombres y mujeres dignos, que lo único que han hecho es poner en manos de los catalanes y las catalanas su futuro, decidir libremente su futuro. Los cargos de los que se les acusa y la rebelión con la necesaria violencia no tienen ningún sentido. Más de 600 periodistas acreditados y unas fuertes medidas de seguridad, hasta 200 agentes antidisturbios han acotado el alto tribunal. Durante los próximos 3 meses se desarrollará un apretado calendario con más de 500 testigos previstos. Alejandro Melgares, Hispan TV, Madrid.